Contraloría General de la Nación y la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Valledupar celebró la segunda mesa pública del PAE, en la que socializó el modelo de ejecución del año lectivo 2021, con el que se logró el 99% de la cobertura de los procesos contratados. Durante su intervención en la jornada, el secretario de Educación de Valledupar, Iván Bolaño Baute, aseguró que específicamente en Valledupar el programa alcanzó un 99%, mientras que en las comunidades indígenas, Arhuaco, Huihua y Cancuamo, se cumplió con el 100% de la población. Celebramos hoy la segunda mesa pública del programa de alimentación escolar, con la asistencia de aquellos veedores ciudadanos, la Contraloría General de la Nación y la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación. Hemos dado a conocer todo el modelo de ejecución que venimos adelantando durante todo el año lectivo 2021, cumpliendo con un 99% de la cobertura de los procesos que tenemos contratados. Primero, alimentación Valledupar, que es el mayoritario, las comunidades indígenas, Arhuacos, Huihua y Cancuamos, que es el 100% de esta población. En términos generales, hemos venido adelantando el proceso con una contratación transparente, abierta a la comunidad y con un servicio acompañado de estos operadores y de una interventoría para darle solución a cada uno de estos requerimientos en el marco de lo que corresponde a la unidad de alimentación escolar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.